Bueno, Nairobi, ahora pasamos con la doctora Lilian Fonder. Así es, como cada día, martes y jueves, va a responder sus preguntas. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Yo feliz de estar aquí, de compartir con ustedes y de llegar a sus hogares. Doctora, aprovecharla inmediatamente. La primera pregunta de la noche. Doctora, tengo 35 años, mi periodo me baja normalmente. Me hice una prueba de embarazo y salió negativa. Pero hace días comencé a sentirme muy mareada. ¿Es posible que exista embarazo aún estando en regla? Bueno, si tú tienes alguna duda, es muy fácil hacer una prueba de embarazo en sangre. Pero sentirte mareada, hay muchísimas causas para sentirte así, que el embarazo es solo una, o sea que no necesariamente tiene que ser un embarazo, pero es fácil descartarlo. Hazte una prueba de embarazo en sangre, eso sí, y podría ser un aborto, quién sabe. Tengo el dispositivo Implanon de 3 años y venció hace 3 semanas. Mi duda es, ¿hay algún problema con mi brazo si retiro el implante después que venció? ¿Me llegaría mi periodo normal, doctora? Mira, cuando utilizamos los métodos anticonceptivos de depósito, como el Implanon, el ciclo menstrual se altera. O sea que te va a llegar otra vez cada 28 días, hay que darte bastante tiempo. Ahora, el efecto anticonceptivo se pierde con el tiempo, o sea que podrías salir embarazada, pero tu ciclo menstrual para regularse falta tiempo. Y el tiempo, pues no te puedo decir exactamente, pero alrededor de 1 mes a 6 meses. Doctora, llevo 17 días con mi periodo. ¿Es normal? Claro que no. Una menstruación normal debe durar entre 3 y 7 días. Tanto tiempo sangrando, primero te va a producir anemia y hay que buscar la causa. No es normal. Hay múltiples causas. Hay que hacer una prueba de embarazo. Es posible que haya que hacer una biopsia de endometrio o un legrado biopsia para parar el sangrado. Porque sobre todo te puede producir anemia. La última inquietud de esta televidente dice así: doctor, estoy experimentando bajas en el deseo sexual. ¿Por qué puede ser? Mira, el deseo sexual es multifactorial. Desde un problema con tu pareja, si tienes hijos, con tus hijas, en el trabajo, con tu madre, con tu familia, contigo mismo, hay muchísimas causas para que el deseo sexual disminuya. Una de ellas es la monotonía. Trata de estar contigo, de saber lo que quieres, lo que te gusta y invita a tu pareja a divertirse, a hacer cosas diferentes, esas que hacían cuando eran novios, a cambiar de ambiente, a ir a otro sitio, no importa el lugar, pero otro sitio que sea diferente, donde se sientan que están renovados ambos, entonces.